Muy buenas y bienvenidos un día más a la zona mixta. Sí, un día más, porque aunque haya pasado mucho tiempo, hoy volvemos a lo grande. Así que pónganse cómodos y bienvenidos aquí, a la zona mixta. Pues sí, aquí estamos en un vídeo más. Sé que, bueno, han pasado muchos meses, de hecho yo creo que 6 meses, desde el último vídeo que subí, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante, y para anunciaros que sí, que volvemos a la carga, volvemos a darlo todo. Y es que me ha entrado ese gusanillo, otra vez, ya me entró cuando estábamos en cuarentena, y bueno, no podía hacer nada en cuarentena, así que dije, voy a esperarme a que tenga más motivación a lo mejor, incluso encontrar alguna opción de grabar y cosas así. Y ha llegado el momento. De hecho, esto llega gracias a un amigo mío, que bueno, se ha iniciado también una aventura parecida a esta y he dicho, joder, qué guay, ¿no? Volver otra vez al proyecto que bueno, es el primer proyecto que he tenido, ¿no? Y bueno, en este vídeo os quería dar una explicación de por qué todo este tiempo sin subir vídeos, ¿no? La verdad es que la razón principal es porque perdí la motivación de subir el contenido que estaba subiendo, ¿no? Al fin y al cabo, siempre subía el mismo contenido, que era una vez a la semana, explicar un poco la jornada. Y en Instagram pues subía los lunes y los martes los top 5 y los jueves pues hablaba un poco de dónde poder ver los partidos de la jornada. Que sí, que estaba bien. Pero a mí se me volvió un poco monótono, fui además teniendo más cosas que hacer, por lo que al final al principio tenía tiempo para hacerlo y bueno, no me importa, pero si no tienes tiempo y encima lo que haces te parece muy monótono y no te gusta a ti, pues si no te gusta a ti no le va a gustar a la gente, es lo que pienso yo. Al final a la gente le va a gustar si ve que a ti te gusta lo que estás haciendo. Además, al final, para dar información, dar noticias, hay mil canales. En YouTube está la prensa tradicional, etc. Así que yo lo que quiero es dar mi opinión. Vengo aquí a dar mi opinión y sobre todo a contar historias, que es lo que más me apetece. Aprender de fútbol junto a vosotros. Porque lo que más me he dado cuenta es que al final a mí lo que más me gusta del fútbol es las historias que hay y todo lo que mueve el fútbol, más que el fútbol en sí, que el fútbol también me encanta. Pero todo lo que mueve el fútbol es lo que más me gusta. Y quiero investigar más sobre eso junto a vosotros y así aprender todos juntos, ¿no? Así que espero que en esta nueva aventura, más que dar información, cosas por el estilo, descubrir historias. Descubrir nuevos equipos, descubrir nuevos jugadores, descubrir entrenadores, descubrir historias de equipos pequeños, de equipos históricos, de equipos grandes, de equipos medianos, de todo. Y por qué no, en algún futuro, pues si toda la situación de la salud lo permite, ir a ver partidos de equipos pequeños, de equipos grandes. ¿Por qué no hablar con algún futbolista? ¿Hacer alguna colaboración con algún canal o algo por el estilo? Que es a mí lo que me gustaría, sobre todo hablando de esto, de fútbol, de lo que más nos gusta. Así que nada, yo espero que esta segunda vez que empiezo con el proyecto sea mejor. Creo que tengo ganas. Y bueno, si estáis viendo este vídeo es porque tengo más vídeos preparados, así que veréis varios vídeos preparados ahora a continuación. Y no sé, básicamente eso. Me he cambiado de casa, no estoy donde antes, pero bueno, aquí veis que yo sigo con mis bufandas, sigo con mi cámara y con vosotros, hablando de fútbol. Y sobre todo también quiero dar mi opinión, que se me olvidó decirlo antes, quiero dar mi opinión sobre todo temas de fútbol. Eso seguramente lo haré mucho en Instagram, que es otro giro que quiero dar cambio a la cuenta, no tan de top, sino más de dar mi opinión. Y pues nada, yo creo que ya está, tampoco quiero hacer un vídeo muy largo explicando el porqué, porque tampoco hay muchas más explicaciones, ¿no? Perdí un poco la motivación, no tenía tiempo, quería dar una vuelta, pues la vuelta se la he dado y espero que sea una vuelta correcta, que me gusta a mí y que os guste a vosotros,
que es lo importante, que disfrutemos todos juntos. Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos muy pronto. No quiero aseguraros cuánto tiempo porque a saber. Pero bueno, si estáis viendo este vídeo, seguramente venga un vídeo dentro de poco. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.